fuerte aplauso, que se lo ha merecido, se lo ha merecido. Muy bien, vamos con la segunda. ¿Sabes lo que estoy yo pensando, Beth? Pues que podríamos llamar a un animal que todavía no ha salido a la exhibición, pero el que es tan bonito que me gustaría que nuestro público le conociera. Además, que viene de mi país, viene nada más ni nada menos que de Australia. Como os digo, el más chiquitito de todos, pero posiblemente uno de los más bonitos. Me estoy refiriendo a loris. Bien, enseguida, no os preocupéis, es que Australia está muy lejos. Estos pequeños loritos de tan variado colorido se alimentan del néctar de las flores, viven en grandes bandadas y poseen una lengua con filamentos que les